El campo de fútbol Jumaya de Calamocha acogía este domingo el encuentro presentación de Calamocha Club de Fútbol contra el Monreal. Un encuentro deportivo que forma parte de la lista de los partidos de la pretemporada de este 2016-2017. Tras la derrota de la primera de las citas contra el Cariñena a principios del mes de agosto, los rojillos han cosechado victorias en el resto de encuentros, dejando de manifiesto el espíritu con el que afrontan esta nueva temporada. Sí, pues con ilusión, con ganas. Llevamos trabajando desde el 1 de agosto, que empezamos a entrenar, ya llevamos 7 partidos de pretemporada. Y este es en casa, en la presentación ante nuestra gente, y la llevamos bien, nos presentamos con ilusión y con ganas, lo principal. Al equipo rojillo se incorporan 9 jugadores, uno de ellos de ojos negros, aportando velocidad o experiencia también, entre otras cosas, que sumarían así para cumplir el objetivo de poder estar entre los 5 primeros de la lista. Pues lo primero, experiencia, porque son chicos que vienen de Regional Preferente, del Brea, que han recién ascendido, y gente veterana. Velocidad en banda, que nos hacía falta, y más seriedad y un poco más de contundencia atrás, y que el año pasado trabajamos bien la parte de atrás, que fuimos el tercer equipo menos goleado de la categoría, pero viene la gente a aportar cosas que nos faltaba el año pasado. Llevo todo el mes hablando con él, y según el proyecto que está haciendo, imagino que por lo menos intentarlo, sé que lo va a intentar, ¿no? Luego siempre depende un poco de la suerte y de que los chavales se acoplen. Hay mucha gente nueva, bueno, media plantilla nueva, y bueno, veremos a ver qué resultado dan, ¿no? Como ha comentado él, el año pasado pues nos faltaba algo de gol, porque la defensa la verdad que estuvo bastante bien, y bueno, un poco de experiencia, ha cogido a gente veterana. Como cada año, se espera que el jugador extra, que es la afición, se anime y acuda al campo, a ser posible de forma más numerosa. Pues me gustaría que viniésemos al campo a apoyar a la gente, que a mí, ya te lo dije también en la última entrevista, que me da envidia cuando voy ya a campos por ahí y veo en el Pilar 230 personas, en la Almunia 200 personas, y vengo aquí a casa y hay 20 o 25, pues me resulta un poco extraño, y me gustaría que viniese más gente, claro, por supuesto. Mejor que sea cuestión de resultados y que el equipo esté arriba. Nosotros aquí estaremos esperando, deseando que la gente suba a apoyar el Calamocha Club de Fútbol. Además, el partido contra el Monreal no solo sirvió de presentación del Club de Fútbol Calamocha, sino que fue un homenaje a Paca. No, pensaron que era una de las personas o mujeres que más venían al campo a apoyar al Calamocha, y debido a eso, pues bueno, se le va a hacer este homenaje a Paca. El hecho de jugar en casa y la buena racha que está viviendo el Calamocha Club de Fútbol se reflejó en el resultado 3-1 a favor de los rojillos. La directiva del club recuerda que pueden seguir haciéndose socios y que con el abono podrá entrar toda la familia.